Bien, se define la variable aleatoria X como la cantidad de minutos de atraso de una persona a su trabajo en un cierto día. En la tabla adjunta se muestra la función de probabilidad de X, o sea, la probabilidad de 0 minutos, de 2 minutos, de 3, de... Perdón, de 0, de 2, de 4, de 8 minutos. Dado que el valor esperado de X es 5, o sea, de X es 5, dice, calcule la desviación estándar. A ver, la fórmula de desviación estándar es la esperanza del segundo momento menos el valor esperado al cuadrado bajo raíz cuadrada. Fíjense por favor que este número ya lo conozco, porque sería 5 al cuadrado, que es 25. Me faltaría calcular ese. ¿Y cómo se calcula? Muy fácil. A esto se le llama primer momento, al x elevado a 1, a ese. Estos valores de x son esos, 0 por él, 2 por él, 4 por él, 8 por él. De hecho, si yo multiplico él por él, él por él, él por él, él por él y lo sumo, hago la sumatoria, me va a dar precisamente 5. Porque 0 más 1 medio más 1 medio más 4 y 4 más 1 medio por 1 medio es 5. Entonces ya tengo la esperanza o valor esperado. Voy a sacar el EX2. La esperanza del segundo momento o valor esperado, que sería tan simple como elevar al cuadrado estos valores, o sea, el k cuadrado, 0, este al cuadrado es 4, este al cuadrado es 16, este al cuadrado es 64, y multiplicar por la probabilidad. 0 por 1 octavo, 0 más 4 por 1 cuarto, 1, más 16 por 1 octavo, es 16 partido por 8, que es 2, más 64 por 1 medio, que es 32. Si lo sumo, esto es 35. O sea, este número es 35 y me piden la raíz de eso. Eso es la raíz de 10. Afilamos el lápiz para contestar y sería raíz de 10 minutos. Ta-na-na-na-na. Chao.